que está pidiendo ayuda, que es italiano, es un tema de fraude. Aguas, no le hagan caso. Está pidiendo ayuda, que porque está muy amolado y no sé qué, pero ya Juan Manuel Fernández, uno de nuestros seguidores, nos está diciendo que ya sufrió de este acoso por parte de este tipejo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Yo le pido a la dirección del programa que ojalá lo puedan bloquear. Estas cosas, cuidado, son peligrosísimas. O sea, se llama delincuencia, así, no tenemos que darle muchas vueltas. Sigo en la notaría pública número 8, 12 Norte 606 y bueno, como le decía, ya se me juntó el lavado y el planchado, pero estamos cerrando el año con, pues la verdad, muy contentos. No hay quinto malo, lo dijimos en nuestra celebración del cuarto aniversario, y hoy tengo a dos personalidades, una presencial y la otra por vía telefónica, y vamos a ver de qué está hecho Polo de Lara en este momento para la entrevista. Mi querido Taiko Alarcón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, qué gusto recibirte aquí en el estudio. Mi querido Polo, no, al contrario, un gusto estar contigo como siempre. Te agradezco mucho la invitación y aquí ya, como dices tú, ya cerrando el año a todo lo que da. Es un privilegio tenerte aquí en Factor Radio. Dame permiso, Taiko, tengo en la línea telefónica a mi querida amiga, también la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo. Lilia, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Polo, con mucho gusto de estar con ustedes y pues también uniéndome a todas las felicitaciones que has tenido. Eres muy generosa, rectora. Denme permiso a ambos de ir interactuando para hacer una entrevista doble. Los dos son líderes de opinión, líderes institucionales muy importantes en Puebla, y es un privilegio tenerlos a los dos cerrando como debe de ser, gracias al trabajo de la dirección ejecutiva de mi programa. Mi querido Taiko Alarcón, ¿cómo cierras este 2021 al frente de los empresarios de Puebla nada más? Gracias, Polo. Antes que nada, saludo a nuestra amiga Lilia Cedillo, la rectora. Rectora, gusto saludarte otra vez, apenas nos tuvimos el gusto de saludarnos en un evento. Y bueno, Polo, comentarte que cerramos a todo lo que estamos dando. Tú sabes que como empresarios no paramos y no descansamos. La dinámica nuestra siempre ha sido de mucha actividad día a día. A pesar de todo lo que hemos vivido este año, que ha sido un año muy difícil para nosotros por el tema de la pandemia, ya estamos de vuelta recuperando un poco de lo que se había perdido el año pasado y este principio de año, Polo. Bueno, pues ahí está la misma pregunta para mi querida rectora que acaba de ser electa por el Consejo Universitario. Lo celebramos aquí. ¿Cómo cierras el 2021, rectora? Pues también muy contenta, porque la verdad de asumir una gran responsabilidad de parte de todos los universitarios que me dieron su confianza, y bueno, trabajando muy fuertemente para todos y todas las universitarias. Vamos a enfocarnos mucho a los aspectos académicos de nuestra institución, a fomentar también la cultura y el deporte, y así como la investigación. Partes de 0 a 9, ¿de qué número partes al frente de esta, pues la más importante institución educativa de Puebla, rectora? Perdón, Pablo, no te escuché la primera parte. De 0 a 9, ¿podríamos señalar a partir de qué número recibes a la universidad y a partir de qué número vas para adelante? Pues mira, yo creo que la recibo en un número bastante bueno en lo económico, dijéramos un 9 más o menos en el aspecto económico, también en el aspecto político un 9, y bueno, en el aspecto académico a lo mejor un poquito menos por los estragos de la pandemia, pero pues nosotros vamos por el 10, somos aplicados y vamos por el 10. Me queda claro. Mi querido Taiko Alarcón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ha sido un año complicado por la pandemia, pero también un año complicado, yo diría, por la falta de una comunicación asertiva, efectiva con las diferentes instancias de gobierno. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto, Polo. Bueno, comentarte y aclararlo que sí hemos tenido comunicación con el gobierno municipal, no se diga, había una comunicación muy abierta, muy estrecha
con todos los actores. Con el tema del gobierno federal también ha sido una comunicación muy, muy estrecha con la secretaria de Economía del país, muy buena comunicación con el gobierno del estado. Ha habido comunicación buena con algunos secretarios, no lo puedo negar. Sí, con el tema del Ejecutivo ha habido muy poca interacción con el sector empresarial, pero bueno, estoy seguro, Polo, que siempre ya después del tercer año, yo creo que van a cambiar las cosas para el bien de Puebla. Tenemos que estar muy unidos, Polo, ahorita preocupados, que lo platiqué con la rectora hace unos días, lo de esta cuarta ola que viene también, que está preocupante. Ella, que es una experta en estos temas, claro, me dio una cátedra de lo que puede pasar, y bueno, yo creo que tenemos que estar ahorita muy unidos para salir adelante y poder brincar esta cuarta ola y seguir con esta apertura que el gobernador nos dio total en todas las economías de Puebla. Bueno, pues ya me dio la pauta, Taiko, para pedirte, mi querida Lilia Cedillo, rectora de la UAP, que nos digas, ¿nos debemos preocupar por el COVID Omicron o qué hacemos, mi querida rectora? Pues mira, yo creo que tenemos que preocuparnos, pero más que preocuparnos, ocuparnos. Y es en el sentido de que esta variante, al parecer, es una variante mucho más infectiva que las otras. Es decir, al principio de la pandemia, cada persona que estaba positiva podía contagiar a dos o tres personas. Después fue cambiando, fue aumentando, hasta que una persona positiva podía contagiar a 9 personas. Y ahora, con esta nueva variante de Omicron, los datos son pues todavía controversiales, pero todo mundo coincide que casi han duplicado. Es decir, va que cada persona positiva puede contagiar a aproximadamente 15 personas. Entonces, eso nos da una idea de la infectividad que tiene esta variante. Y por otro lado, como dijéramos en términos muy coloquiales, ya está más toreadita. Entonces, ya es capaz de evadir al sistema inmune de una manera más efectiva. Y eso implica que puede evadir la respuesta inmune de las personas que ya se enfermaron y que tienen inmunidad natural, pero también de los que ya hemos sido vacunados. Entonces, eso nos pone en alerta. Un aspecto alentador es que al parecer la enfermedad no es tan severa. Es una enfermedad, los casos que se complican no son tan graves, pero siempre y cuando hayan sido vacunados. Entonces, en los vacunados a lo mejor no es tan severa la enfermedad. Sin embargo, si somos muchos los que nos enfermamos, obviamente se van a saturar otra vez los servicios de salud. Entonces, debemos estar muy pendientes de cómo se desenvuelve esta nueva variante, sobre todo en países como los europeos, que ellos ya llevan más tiempo con la variante, y por otro lado, hacer lo propio, que es cuidarnos. En esta época debemos de cuidarnos. Yo sé bien que tenemos muchas ganas de abrazarnos, de apapacharnos, pero todavía no es tan seguro que lo hagamos. Entonces, hay que seguir con las medidas que ya conocemos perfectamente bien, con el uso del cubrebocas sobre todo, y hay que vacunarnos o ponernos la dosis de refuerzo según nos toque. Doctora Lilia Cedillo, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero sobre todo, si me das permiso, experta en epidemiología. ¿Qué decirle a este sector de la sociedad que se niega a vacunarse por una serie de hipótesis, Lilia, que algunas a mí me enfadan y otras me dan risa? ¿Qué les dirías, Lilia? Pues mira, la evidencia que nosotros tenemos, tanto desde el punto de vista de lo que refieren en otros países como en nuestro país, nos ha demostrado que efectivamente las personas vacunadas les va mejor que las personas que no se vacunan. Desafortunadamente, los que no se vacunan llevan las de perder. Sí, claro. Algunos no fallecen, pero quedan con secuelas graves. Y muchas de esas secuelas graves
probablemente les queden varios meses, años, o solo Dios, si es de por vida. Entonces, ¿como para qué nos arriesgamos? Si tenemos a la mano la vacuna, lo mejor es vacunarnos. Bueno, pues ahí está. Mi querido Taiko, ¿qué medidas han tomado en el Consejo Coordinador Empresarial con este asunto? O sea, es un tema muy grave y seguramente, pues, no tengo los datos duros, pero seguramente han perdido amigos, a empresarios, a trabajadores. ¿Qué se ha hecho en el sector empresarial? Mira, Polo, comentarte que hemos todavía redoblado esfuerzos en el tema de COVID. Comentarte que a pesar de que está aperturada la economía al 100%, como lo pronunció el gobernador hace unas semanas, en todos los sectores, tanto comerciales, restaurantero, industrial, etcétera, seguimos blindándonos, Polo, que en ese tema no estamos saturando los lugares, aunque tenemos ya la apertura al 100%, y creo que eso de la mano con todos los protocolos que seguimos llevando. Quiero nada más dejarte algo muy en claro, que para todo el sector que yo represento, el tema de la inversión del COVID, lo que nos representa el costo, es de un 5 a un 6% que ha incrementado, ha impactado a todo, ¿no? Si yo vendo, por ejemplo, una tienda de ropa, tengo que impactarle un 5, un 6% en todo lo que gastamos en los protocolos COVID. Lo seguiremos haciendo, Polo. Espero que esta ola, como comentaba la rectora, que lo vemos venir muy fuerte en otros países del mundo, que es lo que a mí me preocupa, sí, claro, la podamos brincar en México como Dios manda. Yo creo que siempre el mexicano somos más fuertes, somos más de trabajo, somos gente que aguantamos más, Polo. Espero que lo podamos aguantar y podamos seguir en este camino ascendente en la recuperación de empleos, que vamos mucho mejor. Ya está aperturado el 100% de todos los negocios que en su momento estuvieron cerrados por más de un año. Sí, sí, entonces sí. Yo creo que ahí vamos bien, ¿no? Vamos bien. Muy bien. Mi querida rectora, ya para terminar, con mi gratitud por todas tus gentilezas, desde haber aceptado colaborar en Factor Radio orientándonos, de una apertura de nuestra máxima casa de estudios hacia nuestro modesto medio de comunicación, pues pedirte que no nos cierres el micrófono y que podamos acompañarte a partir del 2022 en todo lo que vas a hacer. ¿Qué vas a hacer a partir de enero, mi querida rectora? Pues mira, vamos a empezar con el plan de desarrollo para esta institución para los próximos 4 años de manera muy importante. Nuestra preocupación principal es el regreso seguro a clases, que esperemos que todos nos cuidemos mucho en este diciembre para que este regreso sea de verdad seguro. Y bueno, estaremos trabajando muy fuerte para un programa de nivelación académica, porque la pandemia pues sí nos ha dejado afectados en este sentido. Y bueno, son los planes que tenemos de entrada, además de las actividades sustantivas, el fomento a la investigación. Queremos apoyar más a la investigación en nuestra institución, sobre todo investigación ligada con la resolución de problemas de nuestra sociedad. Y bueno, la cultura y el deporte, que para mí son fundamentales en la formación de los jóvenes. Y por supuesto, Polo, que estaremos en contacto contigo, con tus radioescuchas, a lo largo de este 2022 que se nos avecina. Te mando un abrazo con cariño, y lo sabes, con admiración y con mis mejores deseos para que te vaya muy bien en esta institución, que es cada día más sólida y que por supuesto nos representa a nivel nacional y a nivel internacional. Un honor tenerte aquí en Factor Radio, rectora. Gracias, Polo. Un abrazo a todos y mis mejores deseos para tus radioescuchas y para ti y tus seres queridos. Te mando un abrazo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Taiko Alarcón, que está aquí conmigo. Yo le mando otro de regreso y mis mejores deseos también para él. Gracias, rectora. Un abrazo. Hasta luego. Es la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo, la primera mujer que llega a la rectoría, mi querido Taiko. Así es, mi pueblo. La verdad, muy bien recibida. La verdad, la veo una mujer muy, muy comprometida con la Benemérita Universidad, y yo creo que va a hacer un trabajo estupendo estos próximos años. Bueno, pues la verdad, Taiko, es que
Hay un concepto que a mí me llama mucho la atención, el renacimiento. O sea, el mundo, la historia de la humanidad ha estado marcada por momentos trágicos, duros, por crisis, pero nos queda claro que las crisis son una oportunidad para echarnos para adelante. Totalmente de acuerdo, Polo, comentarte y platicártelo que la verdad todo el sector económico de Puebla no estábamos preparados para esto, ni sabíamos cómo iba a venir, no, nunca pensé yo en lo particular que esto iba a durar tanto tiempo. Yo cuando empezamos con el confinamiento en Puebla pensé que iba a durar 15 días, un mes y ve todo lo que sí, pasó, claro. Pero bueno, ya lo vivimos, ya lo experimentamos, yo creo que ahorita sí estamos ya más blindados todo el sector económico del Estado. Y bueno, mirando para adelante, buscando cómo sí podemos volver a regresar a la normalidad, yo creo que ya tenemos que acostumbrarnos por un tiempo largo a usar cubrebocas y todos sí, claro. Los protocolos que vemos en cualquier lugar, cualquier negocio que lleguemos, como el día de hoy aquí en la notaría, que llegas también hay todos los protocolos, ¿no? Me queda claro. Taiko Alarcón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pues te ha tocado un momento cuesta arriba, complicado. Yo creo que tampoco lo esperabas tú como líder del sector empresarial. ¿Cuál es la perspectiva para el 2022? Mira, Polo, yo veo cosas muy interesantes para Puebla en el 2022. Si esto sale adelante y seguimos como venimos ahorita en esa línea de ascenso, yo espero que tengamos inversiones importantes para Puebla. Parte del trabajo que estamos haciendo nosotros en el CCE es seguir promoviendo al Estado, seguir tratando de convencer empresarios de diferentes sectores a que traigan su dinero a Puebla, que Puebla es un lugar de oportunidades. Yo creo que eso sí ya se puede empezar a dar el próximo año. Tú sabes que una inversión no puede llegar de un día para otro, tiene que haber muchos protocolos. Tiene que haber un trabajo previo. Así es, investigaciones, si el mercado lo da y demás, pero yo estoy seguro que va a ser, Polo, nosotros dentro del CCE seguiremos haciéndolo de esa manera. Tengo varios proyectos importantes para el próximo año, que será mi último año al frente del CCE. Uno es abrir las oficinas del CCE en Nueva York, donde hay más de 600,000 poblanos ya nacidos allá que quieren mucho a Puebla, que hay mucha economía entre ambos. Buen tema. Es muy interesante lo que hay de negocio ahí. También parte de mis proyectos, Polo, es quiero lanzar una plataforma digital donde podamos a todas las empresas afiliadas, sé que son más de 24,000 empresas, Polo, de todos los sectores. A ver, ¿cuántas? 24,000 empresas afiliadas al CCE, bueno. A todas las cámaras que yo represento, es un universo, desde negocios de ropa, de tiendas de autoservicio, de tiendas de conveniencia, tiendas de ropa, en fin, de todos los sectores, agencias de coches, textileros, restauranteros, hoteleros. Es un universo impresionante. Es una economía muy grande que mi intención es que toda esa economía se quede en Puebla, se consuma en Puebla. Mira, lo vi hace unos meses que muchos, tenemos a la Cámara del Vestido, que mucha gente manda a maquilar sus uniformes a otros estados, cuando aquí tenemos una excelente mano de obra, excelentes empresarios que lo pueden hacer. Nada más es vincular todo eso vía una plataforma digital donde tú vas a poder meterte, vas a tener descuentos para que la gente vaya y consuma en esos negocios, y espero lograrlo en muy poco tiempo, porque ya en su momento te la vendremos aquí a presentar. Bueno, ya nos adelantaste algo que a mí me parece innovador y muy importante, esto de abrir oficinas allá en la ciudad de La Manzana, en Nueva York. Bueno, hay poblanos para tirar para arriba, mi querido Taiko. Totalmente de acuerdo. Paisanos de toda la vida, pero que además son muy productivos. Sí, aparte trae un poder adquisitivo interesante. Claro. Que ellos tienen todavía las costumbres, las raíces de Puebla, de mexicanas, donde quieren seguir consumiendo lo nuestro, quieren seguir sintiéndose que son parte de México, ¿no? Aunque ya su vida esté hecha allá, pero sí, créeme lo que la economía es muy fuerte la que traen ellos allá. Danos permiso, Taiko, de dejarte sobre la mesa una propuesta que es sentir de muchos amigos y que me parece que es importante que tú como líder del sector productivo de Puebla pudieras considerarla. Hay que consumir lo nuestro. Definitivamente. O sea, de verdad, es de la mayor importancia. Mira, yo a veces entro a la miscelánea chiquita en lugar de entrar al Oxxo, porque es la única manera en que podemos decirle, brother, ¿no?, vamos para adelante. Creo que eso sería de la mayor importancia, una campaña, Taiko, y bueno, Factor Radio está a la orden para acompañarlos en ese sentido, decir, vamos a consumir lo nuestro. Te voy a poner un ejemplo. Acabo de estar, y volveremos a estar seguramente, en la Feria Navideña de la Fayuca. Okay. Son gente esforzadísima, claro. De hace 35 años. Gracias a Dios, hoy estábamos evaluando el tema. Casi 5,000 personas han visto el video de Factor Radio en este recorrido que hizo Polo de Lara ya con mi equipo
para impulsarlos y que encuentren los quienes van a adquirir, oye, productos a lo mejor más baratos que entrar a empresas transnacionales, Taiko? No, totalmente de acuerdo, Polo, te quiero dar nada más un dato adicional. Fíjate que, a ver, para que lo sepa tu radio escuchas, el 90% de la economía de Puebla lo hacen los pequeñitos, los chicos y medianos empresarios, ¿no? Gente que, como tú dices tú, que tiene la miscelánea, que tiene la tienda de ropa, que tiene la papelería, en fin, toda esa economía se maneja el 90% de empleos también en ese sector, que es muy importante para el Estado. Hay que impulsarlo, hay que apoyarlo y hay que consumirlo, como dices tú. Hay que hacer una campaña, mi querido Taiko. Así es, mi Polo, no hay puestos otra. Para el tema. Gracias, Taiko, Polo. Pues un mensaje a quienes te están viendo, a nuestros seguidores, a los empresarios de todos los niveles, de todas las dimensiones, que tienen la esperanza de que el 2022 no solamente sea bueno, sino que sea excelente. Claro, Polo, el mensaje sería que no se esperen que esto, vamos a salir pronto de esta crisis, que ya lo veo venir muy bien, que estemos muy unidos, que estemos todo el sector empresarial unido en Puebla. Y bueno, desearles lo mejor para ellos, sus familias, que tengan unas Navidades y un Año Nuevo de excelente, con mucha prosperidad y mucha salud. Igualmente para ti, mi Polo, y para todo tu equipo de gente. Lo mejor para este 2022. Abrazo fraternal, Taiko. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, Polo. Gracias. Es Taiko Alarcón, bueno, así le decimos con cariño, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que esta mañana nos ha acompañado en la transmisión del programa. Voy a otro corte, no le cambie. Regreso.